altura vamos poniendo extensiones, extensiones, extensiones. Una vez que hemos llegado a esta altura, como lo que queremos no es recto, sino en forma de U, llega un momento que ya llegamos al lateral. Y llega un momento que nuestro trabajo de detrás se une con el lateral. Pues nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que ya hemos hecho esta línea y hemos conectado los laterales, vamos a ir trabajando de la misma forma. Extensiones, 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 extensiones. Y lo que os decía aquí, aquí probablemente la persona tenga menos cantidad de pelo, porque se suele tener menos cantidad de pelo en las zonas laterales que en la zona de detrás. Entonces aquí probablemente tengamos menos cantidad de pelo. Tenemos que poner las extensiones más finitas que las hemos puesto aquí. Tenemos que poner un poco menos de cantidad de pelo para que el pelo que pongamos no tire y no nos dañe estas zonas. Eso por una parte. Normalmente se suelen poner en los laterales unas tres líneas aproximadamente, respetando el contorno. Aquí no vamos a poner extensión, vamos a ponerlas a partir de aquí y vamos a respetar este contorno de aquí. Vamos a dejar aproximadamente dos dedos de pelo sin poner. ¿Para qué? Para que la persona, si se quiere recoger o si se quiere recoger de aquí, tenga pelo para hacerlo. Se suelen poner tres líneas aproximadamente. De esta forma. Una, dos y tres. Ya vamos de oreja a oreja. Conectamos los laterales a la parte de detrás. No es decir, hago primero la parte de detrás y luego me pongo con los laterales. No. Cuando ya llega a una altura en la que la línea curva que vayamos haciendo ya nos sobrepase la oreja, pues conectamos y conectamos. Esto se ve perfectamente en el caso práctico. Ya se tiene experiencia, si quieres ponerle una pinza o si no, ni siquiera hace falta. Sabemos que eso no lo vamos a tocar. Bueno.